Bienvenido, dioses, diosas, griegos, a un nuevo videazo. Miren, ahorita estoy haciendo esto un día antes porque me conozco. Oh, esperen, la cámara está súper. Porque me conozco y sé que mañana me va a dar hueva porque es lo que les quiero platicar. En el video de hoy, ustedes ya ven el título, ya saben de lo que se trata, ya saben lo que se viene, lo que se acerca, se aproxime. Voy a entrenar con Roberto Gallegos, el Robert. Y es la primera vez que lo voy a ver, o sea, nunca nos hemos visto en persona más bien. Entonces quedamos de entrenar el día de, en este caso mañana. Y pues yo sé que en las mañanas el chile, yo me, como que, no sé, me estreso un vergo porque quiero ser muy puntual. Entonces si por algo me quedé un poquito más dormido o simplemente no doy el tiempo, me empiezo a estresar un chingo y luego ya ni grabo nada, ya ni se me antoja grabar y llego bien cagado. Entonces por eso prefiero hacerlo desde ahorita, que no es tempranito, porque va a ser temprano. No sé si lo voy a grabar, no sé si voy a grabar una parte o no. Y bueno, sin nada más que decir, pues nos vemos mañana, si es que grabo antes de irme. Y si no grabo, pues nos vemos en cuanto llegue a entrenar con Roberto, ¿ok? Disfruten el video, bros. Bueno, Docs, ya nos cambiamos. Papus, los nuevos shorts de TLF. Camisa, la de entrenar. Y ahorita estoy... Oh, porque soy tan brilloso. Ahorita estoy listando mi maleta, que también se las quiero enseñar. Es una nueva que llegó. Vean, la calidad de este pedo me mamó. Pero ya me tengo que apurar. No se las muestro completa porque el chile ya se me hizo medio tardecillo. Bueno, no se me hizo tarde, pero no me quiero ir. Tengo que llegar al depa de Roberto y de ahí nos vamos a ir al gym. Yo al chile no sé dónde está el depa de Roberto y a... como me envió la location o la ubicación, está muy retirado, así que vamos a darle fire. Bueno. Oh, me duelen todas mis piernas. No puedo ni sentar, güey. A ver, déjame dejar esto aquí para poder acomodar bien todo este mugrero. Bueno, Doc, ya estoy arriba del carro. Ya voy a salir a casa de Roberto. La neta, la distancia sí está... Bueno, a mí se me hace lejos. Yo no sé si para todos esté lejos, pero pues a mí personalmente sí se me hace lejos. Porque... pues porque sí, chingue su madre, porque se me hace lejos. Pero bueno, ya vamos a salir. Aparentemente no tenemos que llegar a echar gasolina, cosa que yo creía que se tenía que hacer. Por eso me alisté un poco más temprano. Pero pues todo está con madre, todo está en orden, así que vámonos directo. También no voy a grabar mucho ahorita del camino y así, porque solo tengo una batería en la cámara. Entonces estaría de la verga que se me acabe esa batería y ya no poder grabar nada. Y pues lo chido es que grabar ahorita que estemos entrenando, el gym, todo el laboratorio que nos echamos antes, toda la mezcla y preentreno. Entonces déjenme conduzco. Oigan, algo que sí me caga el palo. Miren, ahí está TikTok, si me quieren seguir, me hizo tu cuenta. Porque en la pasada cada rato me bloqueaban, entonces ya voy a estar subiendo las dos. Ok, algo que sí me caga el palo es que este cable tiene falso. Entonces, siempre que estoy... pues miren, sí, cómo no va a tener falso, está todo jodido. Pero siempre que voy conduciendo, aquí debe aparecer el... pues el GPS y esta madre se desconecta. Entonces yo voy en un punto, me ha pasado varias veces, que no sé dónde chingados ando. Y luego esto se desconecta y ya no aparece aquí. Y luego aquí también se pone una mamada, entonces no puedo ver dónde fregados estoy y me pierdo. Bueno, bros, creo que ya llegamos. O sea, ahorita hablé con Roberto y me dijo que no, pues ahorita salgo por ti, güey. Vean dónde estoy, no sé si ahorita voy a salir Robert, no sé dónde está, no sé ni siquiera dónde es, dónde me voy a estacionar ni nada. Pero pues aquí lo andamos esperando como buenos samaritanos. Déjenme, veo dónde está, dónde sale, a dónde me voy. Oigan, pues ya encontré, ya me vi aquí con Roberto, vinimos a comprar agua porque tenemos una escasez de agua ahorita en estos momentos. Él anda aquí en la farmacia, aquí llegamos porque era lo más, verga, pinche sol está bien fuerte. Era como que lo más rápido de dónde llegar. Miren, ahí está el broski. Ya vamos al depa. Bueno, perros de cadena gruesa, tan esperado collab épico. Estamos ahorita en el depa de... pues que el Roberto. ¿Qué pedo, raza? ¿Cómo andan? Primera impresión de este vato, está enorme. O sea, si el chile, si lo ven alto en los videos, este güey está enorme, así nada más lo voy a decir. Y ahorita estamos a punto de irnos a entrenar, pero antes vamos a hacer un ritual preentreno.
Roberto, ¿qué estás a punto de ingerir? De meterte al cuerpo. Un pre-workout que se llama Jolt, no lo he probado, nunca lo he probado. Nunca lo hemos probado, porque no vamos a tomar los dos, cabrón. No llegamos al gym, güey, vamos a dedicarnos en el carro acá compulsionados. O sea, tú vas a ser compulsionados en el carro y chocamos al... Pero dicen que está bueno este, güey. ¿Te vas a echar ese entonces? ¿Eh? Ese te vas a echar. ¿Cómo echar este, güey? Nah, bueno, ya te voy a hacer segundos. ¿Le vamos a meter citrulina o qué pedo? Claro, güey. Sí, porque esta mano tiene citrulina, ¿eh? Deja tú, le vamos a meter citrulina y también yo creo que arginina, güey, para que pegue bien cabrón. Ok, claro, sale. Es lo que yo pienso que puede estar mejor. ¿Cómo escribir hoy, doctor, acá? No, usted métase dos scoops de pre, citrulina, arginina, va a estar a toda madre en el entrenamiento. Vamos a hacernos la mezcla, voy a grabar ahorita cuando nos estemos, ¿cómo se puede decir? Ingiriendo las sustancias químicas, prohibidas, mezclas, lo que sea. Vamos a prepararnos las sustancias prohibidas, la mezcla del vinil. Pinche farmacia, güey. Voy a sacarnos cosas. Okay, todo en un vasito, ¿verdad? Así. Simón, todo lo echamos para después ser mezclado. Güey, no, mira que el scoop está tan chiquito, güey. Fíjate que sí está más chico, a ver. Yo tengo este, güey, pero cálate, güey. Luego mi morra también lo abrió. ¿Qué pedo que es esa madre? Es el de Ronnie, güey. Así que morra cuando lo abrió, güey, le quitó toda la etiqueta. Y yo dije, está shady, güey. No. Se ve shady, güey. Sí, se ve acá de qué es, güey. Ok, esta madre que es pinches bloques de hielo. Es la citrulina. A ver, ok. Entonces, ¿con qué? ¿De scoop? Sí, güey. Déjame ver, no, si está ahí. A ver, aquí está. Ah, no lo vi, güey. Esta madre nunca me la he tomado, güey. Aprovechito. Jalas a meterle que también, o sea, también fierro y meterle que me gusta meterle a veces a la salt bike o de que mamás, algo que así que me quite la puta respiración a la vez. Entonces, yo jalo, güey, al chile yo estoy puesto. Es que últimamente te digo que he estado viendo un güey de Gymshark que me gustó su trip, güey, de los workouts que hace porque el vato le mete fierro, güey, o sea, funcional. Ajá. Pero yo sí le estoy metiendo de que un músculo al día, güey, y le meto fierro y lo junto con eso, con ejercicios de que ya sabes la madre del ski, güey. Ajá. Esa madre le meto los salt bike, le meto burpees, güey, y luego le meto fierros en sets. O sea, hago tipo circuitos con esa madre. Y está chido porque la intensidad la tienes bien alta, güey. Estás de que sudando, güey, y a la vez estás jalando. O sea, me gusta la intensidad, pues. Ajá. Yo jalo, güey. Porque ahí vas a que le guste también, pues, entrenar, güey, que un poco más tranquilo, güey, jalar fierro. Y pues obviamente descansar para tener vuelos para el siguiente set. Y sí, a mí me gusta así, es caro. Es garchi perro, güey. Enfermo, enfermamente. ¿Qué falta, güey? Yo nada leche creatina, porque pues, ¿creatina? No hay creatina, casi no me toma. Eso me da. Porque no me lo va a tomar yo diario, güey. Ajá. Pues lo siguiente, un scoop de arginina. Arginina, jalo, ok. Let's fucking go. Lo siguiente. La citrulina. Aguanta, espérate, hay dos cups, güey. Sí, güey, es que uno es de mi novia, güey. Ah, dije, no los mezclamos. Sí, sí. A ver. Provecho, scoop de citrulina. ¿Tú ya le echaste este? Madre, güey, pinche cóctel, güey. Hombre, güey, no sé, siento que todavía no íbamos a llegar al gym, güey, vamos a estar temblando. Sí, güey. Le echaste un scoop completo de este. Yo sí, al chile yo estoy jodido para los predos. No, hombre, güey. De que ya ni le iba a la raza que qué prete tomas, de que no me gusta prescribirles pres, güey. Tómate esto, bro. De que no mames. Ahí le digo el Ghost Raza o el Total War o el uno más con C4, güey. Pero estos ni los busquen, cabrón. No intenten esto en casa. ¿Qué sabor es ese? No sé. No sabe. Sí, sabor sorpresa. Sabor sorpresa, compa. La mayoría de los tres ya no me importa, güey. Me importa más lo que me hacen, más no como sabe. A mí depende, güey. Una vez probé uno que el chile sí sabía así, güey. Sí. A culo, güey. No, pero hay unos que saben. Me han tocado unos, güey, que se les echan un hielito y saben de que... Nada, güey. Así ya tienen esos. Todo va a mezclar. Vamos a ver. Primera prueba de sabor. Taste test. Estoy listo. Yo veo cuando es. Una, dos. Dos. Oh. Pero no sabe malo, pero sabe fuertecito. Este he probado peor. Ajá, este pedo le da como que un sabor así como a limón, güey.
No sé si eso es lo que te sepa fuerte. Degustación del Presley del Nador. Sí, güey. Así de que nos tomamos el pre, güey. Y así media hora, güey. Nos sentamos así, güey. Apagamos el aire, güey. Así. Con el pinchito del puerto caliente, güey. Así, güey, sudando. Güey, yo sí de que... Güey, en el carro, güey. Y de que subo acá en las acciones. Güey, no. O sea, si está fuerte el pre, güey. Así es como me doy cuenta que está fuerte el pre. De que sí... Que sudaron todas las pinches axilas, güey. Nah, que ahorita en el carro, güey, los dos sacan todas las pinches palidas, güey. Uy, a la verga. ¿Tú que no mezcló, güey? No mezcló. Quítalo así. Chíñatelo así, güey. No mames, güey, qué asco esa madre, güey. Es que me han... Ya me ha pasado esa madre, güey. No, chingadas, cosas piedritas, güey. Sí, saben de la verga, güey. De que te raspan acá la... No, te raspan la garganta, dice que... Sabe a culo, güey, también. Güey, pero... Ah, te decía que conociste al Xavi Castro, güey. Llegó el vato al antro, güey, está con mis compas. Porque era un viaje que habíamos planeado desde hace rato, güey. Y el vato llega. Y el vato, pero llega y todos... Como Dios griego a la verga, güey. Te lo juro, no te mamo. Es que el vato llegó, güey. Y el vato, aventó con la cámara y que la vas a escuchar, güey. De que el vato llega. Y de que pues llega con su cámara, güey. Y es un vato y era un antro que. No sé si es tripeo, un antro que tiene las manos así, güey. Tiene, o sea, es un puente, güey, que tiene unas manos así, güey. En Tulum, que mucha gente se toma fotos en ese pinche puente, güey. Porque está ahí, verga. Y el vato llega ahí. ¡Pum! De unas pinches boteas a las poses que hace el vato, güey. De que así, güey. De que sí, todos de que. Ay, yo así, güey. Que el vato que lo hacía así, güey. Y todos de que a la verga. De que está bien mamado. El vato se veía pasado de verga. Es que los poses que hacía, güey. Güey, casi que sí le cayó un trueno de los dioses al vato, güey. Ese vato es mexa, ¿verdad? A la verga, no, güey. Bueno, no sé. El vato, cabrón. El vato vivía, creo que en Tijuana, güey. Ni de pedo. Te lo juro, güey. El vato, ¿no sabes que es mexicano? No, güey, te lo juro por mis huevos. No sabes que es mexicano, güey. Te lo juro, güey. No seas mamón, güey. Te lo juro, güey. Es mexicano, creo que. O de Cuba, güey, un pedo así, güey. No mames. Pero, güey, llegué con él y le hablé en español, güey. El vato sí sabe español, güey. Nomás que el vato ya se la tira de gringo. Sí, pues. O sea, el vato se la pasa en Ámsterdam, en lugares así. Y como su audiencia es americana, güey, por. Ah, sí, sí, sí. Pues el vato ya, como que. O sea, si pela la raza. No la pela, creo. Sí, es que nada, no, ¿para qué te miento? El vato como que vio más feria ahí, pero sí tripeaste que le tiraron hate, ¿no? De que hubo un tiempo que le tiraron hate. No, güey. Sí, güey, el vato. Pero porque, güey, no, estoy bien perdido, güey. El vato, no mames, neta, no sirve este pedo, güey. No, el vato le hicieron, ¿quién le tiró hate, güey? Creo que el More Plates, More Dates. Ajá. Ese fue que se sabe. Sí. Ese vato, junto con otro güey, tripearon algo de sus planes, güey, de sus planes de entrenamiento. Ajá. Que estaba shady. Y el vato le contestó. Se hizo un dedo, güey. Y el vato se hundió de que no es cierto. Y de que, güey, ahí dice, güey, de que está mal este pedo. Pero en video a la verga, de que el vato, de que me la marcaron a pinches abogados, un cajadero. Y la raza, güey, le pidió credibilidad al vato, güey. Me estoy tratando de acordar quién era el que le puso dedo porque estuvo... Pero eso fue hace poco. No, ya hace ratillo. Pero el vato como que... Por eso ya siento que se fue a Tulum, güey. Y el vato como que se hizo settle down porque la raza se lo olvida, güey. Sí. O sea, se le olvida ese pedo, pero pues, güey, no se me olvida esa madre. Eso, yo jamás le pago un plan a ese vato, güey. O sea, no me cae mal el vato, güey. Es súper un pedo, güey. Pero ya por el hecho de que te hayan dicho de que... Pues de que, güey. Sí, güey. O sea, el vato. Ah, de Fake Nari. Ya me acuerdo también. Me dijeron, obviamente, güey, el vato. Es que el vato dice que es natural. Dice que es natural, güey. No mames, güey. O sea, y el vato en cámara diciendo igual que pinche Simon Panda, güey, diciendo que no es una pastelita, el hocico, güey. O sea, ya. Yo siento que ya, güey, hay un nivel donde, güey. O sea, ¿cómo puedes decir estando compitiendo con los más grandes del mundo de que. Lo ves, güey, güey. Te ondeas, güey, lo grande que está, güey. ¿Y de dónde, bro? No, güey, es que esos vatos ya, o sea, sí están pasados de verga, güey. A ver, no sé... Estamos entrenando, güey. Güey, no sé dónde vergas quedó el vato por este pedo. Empezó a pegar a la verga. Bueno, estábamos acá de que cotorreando bien verga. Y de repente, sí.
De la nada, que los dos, güey. De repente le dio esto a todo. Mi cara, güey, que me está picando un vergo. Quién sabe si sobrevivamos todo el camino hacia el gym, los mantendremos informados. Bueno, ya llegamos aquí al gym. El gym que yo nunca había venido. Al chile, que bueno que me vine con Roberto. Me dijo de que cae a mi casa y la verga. Yo me iba a ir a un gym en la carretera, de que bien pinche lejos de aquí. Entonces, qué bueno que no sucedió eso. Bueno, Docs, estamos en el gym. Le vamos a dar hombro. Decidimos que vamos a entrenar un hombrito. Ahora sí. Estás temblando la mano con el freno. Sí, yo estoy bien taquicardio. Yo necesito empezar a entrenar. Le vamos a meter unos ejercicios que hace el Robert. Así, raza. Y vamos a romper vena, porque ahorita estoy entrenando bien pesado por la prep. Pero ahorita vamos a tomarnos un descanso, vamos a intentar algo diferente. Y vamos a darle, vamos a romper vena a la perga. Bestas, bestias, dioses griegos. Ya estamos aquí en casa de Roberto. ¿Cómo estuvo el training? ¿Qué puedes decir? Estuvo pasado. Para que yo haya estado crudo. Este vato se durmió a las 4. Quemamos 900 calorías en el workout. Mezclamos bodybuilding con una parte de tipo crossfit, pero no crossfit, pero estuvo chido porque la intensidad la mantienes alta y andábamos el pinche pre, güey. Se estaba pasado. Pasado. Literalmente lo probamos y desde que estábamos aquí en casa, en el depa de Roberto, fue que, bro, me está picando la cara. Oje, llegamos, no platicamos, no hicimos nada. Llegamos al desvergue sobres a cargar fierro, a reventar vena. Todos nos volteaban a ver de capichotos prendidos, locos. Aparte, estábamos haciendo un chingo de circuitos. Era de que dale aquí, dale aquí, dale aquí. Nunca había sudado tanto en mi vida. Mi camisa ahorita, si la exprimo, yo lleno el shaker este y me lo chingo, la neta, yo creo. Un desmadre. ¿Y fueron cuántas? ¿800 calorías en cuánto tiempo? 900, güey. 900. Como 57, 58 minutos. No mames. Yo por lo general, o sea, un entrenamiento mío dura 2 horas, 2 horas y media. Ahorita nos aventamos 900 calorías en minutos. Casi la hora, pero sí estuvo dura la verguiza. Sin descansitos. Pero les queremos decir, nos vamos a estar juntando más seguidos porque Roberto va a estar un tiempo aquí en Monterrey. Entonces, el vato sabe qué pedo. El broski se avienta unas tomas pesadas de verga.
Vamos a estar colaborando más seguido para que estén pendientes de los videillos de Insta y de todo. Así que ahorita me voy a hacer una prote porque me ando muriendo, ando palidadísimo. Y nos... ya descansar. Y pues el siguiente fin vamos a seguirla rompiendo. Entonces, bro, raza, nos vemos hasta la próxima. Saludito, una despedida. Seguir mutando. Ahí, suscríbanse, comenten, campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Aquí abajo voy a dejar las redes de Roberto para que le den follow. Ahí está su canal, su Insta y todo el pedo. Y pues sobres, porque si no ahorita ya me va a dar un infarto y me va a catabolizar y me va a morir. Estamos un chingo.